Hoy arrancó la época carreras, como bien decías, a las 9:30 inició nuestra unidad académica con un mensaje de bienvenida institucional y luego comentarles a todos los jóvenes o a los que se conecten cuál es la oferta académica que tiene nuestra unidad académica tanto en capital como en el interior. Eso tiene que ver básicamente con contarles en términos simples las carreras que hay, el perfil que tienen luego de la graduación, las posibilidades laborales. Compartiendo esta experiencia, la primera vez que iniciamos en nuestra gestión una expo carrera a través de la virtualidad, a través de las conexiones, del trabajo que ha hecho la Secretaría Estudiantil, de la posibilidad de que muchos jóvenes y la comunidad nos siga a través de Facebook, en la fanpage de la SAE del Rectorado, donde van a poder contar y tener allí toda la información de las distintas carreras que se dictan tanto en la capital como en las sedes y delegaciones del interior. Por supuesto que es importante esta apuesta. También nosotros creemos que con la tecnología vamos a poder llegar a más interesados que muchas veces se encontraban la dificultad de venir presencialmente y buscar información. Hoy también creo que la tecnología nos permite tener una mayor cobertura de todo lo que hacemos y de todo lo que invitamos y queremos y pretendemos para el próximo año. En nuestra universidad, concebida como presencial, hizo un esfuerzo muy grande para poder continuar en su esencia, que es la formación académica, con todos los docentes que cambiaron su forma de enseñar y los estudiantes en su forma de sumarse y participar. En este sentido, tengo que decir que estamos eternamente agradecidos a la institución por brindar los medios, porque nos brindó un campus, nos mejoró muchas posibilidades que sin eso no hubiésemos podido pasar toda la oferta académica que es presencial a una modalidad mediada por el campus virtual de la universidad, que ya hace tiempo está, y el uso de las plataformas de videollamada, videoconferencias, para simular la sincronicidad que se genera el acto educativo en un aula. Estamos todos trabajando en el sistema, ya hemos definido los protocolos de la virtualidad, los protocolos de la presencialidad con resguardo, con cuidados, y también los protocolos de esta mixtura entre lo presencial y lo virtual. Ya están definidos. Por supuesto que el sistema universitario dialoga con las autoridades sanitarias en función de las fases y de las realidades que vamos teniendo cada uno de nuestros territorios, y a partir de allí vamos a ir definiendo cuándo estaremos en condiciones de volver a estar presentes en nuestras aulas con los protocolos adecuados, con las condiciones de infraestructuras que estamos desarrollando y estamos readecuando, y también para que se nos garanticen y se les garantice a estudiantes y docentes la presencia de las actividades prácticas que son importantes también para dar cumplimiento a las carreras y para dar cumplimiento también a los requerimientos de las autoridades nacionales.